la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández y la Caja Rural Central han organizado la primera jornada sobre diversidad e integración, que se celebrará mañana jueves 28 de abril a partir de las 17 horas en el Salón de Grados, Aula 2.4, del edificio Casa del Paso del campus de Orihuela Salesas. En estas jornadas intervendrá Pablo Pineda, el primer universitario europeo con síndrome de Down. La jornada sobre diversidad e integración tiene el objetivo de reunir a todos los miembros de la sociedad con inquietudes sobre integración y diversidad que buscan en ello una transformación hacia la normalidad. ¿Qué chica medianamente normal se interesaría por un chico como Daniel? Ángel, el ruido no es un estudio. Durante la jornada, Pablo Pineda impartirá la charla La diversidad en primera persona, una conferencia-coloquio con especialistas de la Fundación ADECO, que traslada la experiencia de vida de Pablo Pineda para introducir un tema repleto de tabúes y falsas creencias: la diversidad y su integración en las estructuras empresariales como parte de una realidad global. Tras la charla-coloquio, se ha organizado una mesa redonda en la que intervendrán, además de Pablo Pineda, Juan Pablo Martínez de la Fundación ADECO, Javier Sepulcre de Disabled Park, Francisco Jiménez de la Asociación Sin Ánimo de Lucro en Favor de los Discapacitados Psíquicos de Alicante, APSA, y el profesor de Derecho Constitucional de la UMH, Francisco San Juan. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. A través de estas jornadas, Pablo Pineda y la Fundación ADECO destapan la discapacidad de forma atractiva y en primera persona para transformar lo diferente en diversidad y la discapacidad en normalidad. Pablo Pineda Ferrer nació en Málaga en 1974 y es un joven que ha roto los moldes de la discapacidad y que ha superado muchas de las barreras impuestas por la sociedad para las personas con síndrome de Down. Gracias al apoyo de su familia y su entorno, quienes le estimularon durante toda su etapa educativa, Pablo consiguió estudiar en la universidad y a los 24 años se convirtió en el primer universitario europeo con síndrome de Down. ¡Te convierto en príncipe! ¡Soy un niño! ¡Soy un hombre! ¡Soy un hombre! Supongo que este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Si no puedo ser feliz.